Hola, bienvenidas a mi canal. Gracias por acompañarme a otro video. Aquí les estaré realizando este set de uñas, pues dedicado a la independencia de México. Y pues, como pudieron ver al principio del video, ahí les estuve dejando los acrílicos que estaré utilizando en este set. Y pues, también estaré utilizando el monómero de Mia Secret. Y estaré utilizando este pincel de la marca Pana número 12 que lo podrán encontrar en mis favoritos de Amazon, el link directo se los voy a dejar en la cajita de descripción, pues por si les interesa adquirirlo, ahí podrán adquirirlo y pues también podrán ver algo otras cosas. Aquí en esta uña estaré haciendo la bandera de México. Como pueden ver, aquí estuve poniendo el color verde y pues estaré poniendo una pequeña capa de esta manera, como dándola perfectamente bien. Y pues aquí estaré haciendo un pequeño corte, simplemente nada más estaré removiendo el exceso para que quede completamente recta la línea y pues se mire más bonita. Nada más te recomiendo tener mucho cuidado ya que como es una navaja pues puede tener mucho filo y puedas llegar a tener un accidente. Y pues aquí estaré limpiando el exceso. Aquí en la punta de la uña estaré poniendo también lo que es el color rojo, estaré dejando el color blanco pues para el final. Y aquí lo acomodo perfectamente bien, de esta manera, llevándolo hacia la punta. Y pues aquí está, estaré tratando de dejar la línea pareja también. Y de igual manera estaré haciendo el mismo proceso con esta, simplemente removiendo el exceso. De esta manera, con mucho cuidado. Y pues aquí estuve poniendo lo que es el color blanco. Estaré uniendo el color blanco al rojo y al verde, pues para que se vea un terminado más bonito que quede completamente unidos los colores de esta manera. Y pues aquí se subió un poquito al color rojo, pero pues no pasa nada, simplemente removemos un poquito el acrílico y pues como puedes ver queda perfectamente bien. Y pues aquí estaré cuidando los laterales también. Y en esta uña simplemente estaré usando el acrílico blanco, ya que pues aquí estaré haciendo otra decoración y pues solamente estaré poniendo el color blanco. También te quiero invitar que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas, que compartas mi video, que me regales un like, pues para que yo siga subiendo contenido y pues me sigas inspirando y pues también al saber que estás aquí apoyándome, pues yo pueda inspirarme un poquito más en estarte subiendo videos más seguido. Así que te pido que me ayudes compartiendo mi video, regalándome un like. Y pues también si gustas dejarme un bonito comentario, pues yo te estaré contestando en los comentarios. Y pues muchas gracias por estar aquí una vez más. Y pues aquí estaré difuminando hacia la punta, cuidando laterales. Y aquí estaré poniendo el color verde también solamente en esta uña. En toda la uña completa. También te quería decir que el pincel que estoy utilizando es el pincel pana número 12, como te lo había dicho al principio del video. Y pues también estaré usando el acrílico transparente de Mia Secret, que es el que voy a utilizar para encapsular. Y también estaré usando el monómero de Mia Secret. Estos son todos los productos que estoy usando. Y pues como pudiste ver al principio del video, el verde y el rojo son de la compañía de modelones. También en la cajita de descripción te voy a dejar el link de la página de ellos junto con un código de descuento. Pues por si te interesa adquirir algún producto de ellos, puedas adquirirlo y pues ahorrarte un poquito más. Y pues aquí también en este dedo estaré tratando de hacer también lo que es la bandera, pero es, lo estaré haciendo un poquito diferente. Y pues en el centro estaré usando un acrílico blanco con glitter. Ese acrílico blanco con glitter yo lo realicé y pues ese es el que estaré usando en esta uña también. De igual manera, estaré limpiando perfectamente bien que quede la línea derecha, acomodando muy bien el acrílico de esta manera. Y pues al final estaré poniendo el color rojo acomodamos perfectamente bien unimos con el color blanco de esta manera sin llegar a mancharlo ya que pues el color blanco es un poquito muy escandaloso y pues así quedaría ahora estaré pasando a lo que sería el encapsulado y pues bueno este más adelante te estaré mostrando la decoración que estaré usando pues para darle otro terminado a estas uñas Así que pues más adelante te lo estaré mostrando y pues te dejo con el encapsulado. Y pues también les quiero decir que estas uñas las voy a estar limando fuera de, camia, de cámara, ya que pues no quería que el video se hiciera demasiado largo. Pero pues, si quieres mirar cómo es que yo limo las uñas, pues te estaré dejando en los otros videos, que hay varios videos que podrás ver. Y así quedarían encapsuladas. Y pues bueno, ya limé, pulí y ya me lavé mis manos. Y ya estaré usando estos acrílicos para hacer una 3D. Aquí estaré poniendo un gel para pegar cristales y estaré poniendo un cristal curar en lámpara por 60 segundos. Y aquí pues estaré haciendo unas florecitas en 3D. Como pudieron ver, estuve tomando una perla. La dejamos unos segundos a que se autonivele. Y después pues vamos presionando un poco. Y aquí estaré poniendo otra y regreso y presiono un poquito la primera. Y pues seguimos presionando las demás y pues así va a ser el proceso. Este pincel que estoy utilizando es un pincel pana número 4 que pues lo podrás encontrar en Amazon. En mis favoritos de Amazon los tengo también. El link está en la cajita de descripción y pues aquí también estaré poniendo este pétalo de igual manera. Dejamos unos segundos y pues regresamos y presionamos. Y pues aquí ya me estaré adelantando un poquito después de este pétalo. Y pues aquí ya está la flor terminada. Aquí ya pegué también dos cristales y aquí estaré poniendo unas medias flores con lo que viene siendo el color verde. Y pues la verdad yo sé que no se mira perfectamente bien el mismo color que el acrílico, pero pues es el único verde que tenía en mate. Así que pues quise utilizar este. Y aquí como pueden ver presionaré. Y pues aquí ya me adelanté también. Estaré usando estos stickers. Estaré usando esta que es la águila de la, de la bandera de México. La estaré poniendo aquí en esta uña, acomodando muy bien y presionando. Y pues aquí decidí poner dos corazones, pero como pueden ver pues estuve batallando un poquito para pegarlos. Y pues también aquí estuve poniendo otro. Estaré usando este top coat. Ya no quise ponerle más decoración. Simplemente quise dejarlo así y como pueden ver estaré cubriendo perfectamente bien toda la uña. También cubriendo los laterales de esta manera. Y pues en la tercera dimensión estaré poniendo, pero estaré contorneando perfectamente bien toda la tercera dimensión. Pues para que quede completamente en mate, ya que si le paso lo que viene siendo el top coat por arriba, pues estará... Quedando brillosa, y pues la verdad no quiero. Y pues aquí también estaré haciendo lo mismo, cubriendo laterales perfectamente bien. Aquí en esta uña le puse una mariposa con la bandera de México, como pudieron ver. Y pues también estaré cubriendo muy bien. También estaremos sellando punta, curar en lámpara por 60 segundos. Estaré usando este aceite de cutícula. Estaré poniendo en toda el área de cutícula de esta manera. Que quede completamente bien hidratada. Y pues aquí estaré dando un leve masaje. Y pues bueno, así quedaría el diseño. Si te gustó, regálame un like, déjame un comentario, suscríbete, prende la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba video y pues pueda ser la primera persona en mirar mis videos. Muchísimas gracias por acompañarme a otro video y pues nos estaremos mirando hasta la próxima.